Que nos confirmen ahora a ver si se oye ya. Yo creo que sí. Que alguien nos lo confirme vía chat, por favor. La peña vestirá de blanco aquí en Miribilla, como decíamos, intentando buscar la victoria número 11 en Liga Endesa. Ovación cerrada para Carles Durán, un Miribilla que presenta una buena entrada. Ha ido la gente entrando en los últimos minutos, Jordi. Y como decíamos, la peña que tendrá un viaje muy importante también en los próximos días a Letonia, donde podremos cubrir ese partidazo entre Prometei y Juventud. Pero hoy nos centramos en ACB, nos centramos en Miribilla, en Bilbao, ya que aquí se disputará este partido, primer partido de la segunda vuelta del ACB. Como ya sabéis, ese primer choque, ese primer duelo se lo llevó Bilbao Basket en Badalona, cuando en la primera jugada hemos tenido pasos de Mir Suleimanovic. Y ya tiene Guillem Vives, la brújula del Juventud, la primera posesión para el tapón impresionante de Jeff Wizzy. Y se la queda Bilbao Basket. Balón para el conjunto local, los Men in Black, que dispondrán de esta segunda posesión. Carles Durán intentaba pedir el challenge, no pudo, y ya juega Lude Håkansson, uno de los mejores bases de la competición. Veremos qué le depara el futuro al bueno de Lude. Adam Smith con el bloqueo muy lejano de Jeff Wizzy. Ante Tomic en la ayuda, ante Tomic cometiendo falta personal, la primera del partido. 9-10 para finalizar este primer cuarto. Como decimos, aquí estamos en la cabina de prensa, Jordi, bastante arriba, pero se ve bastante bien el baloncesto y podemos ver una afición de Miribilla que, como siempre, ha comenzado ya a apretar desde el minuto 1. Sí, varios detalles. Primero de todo, Carles Durán ya le ha cantado las 80 al árbitro principal, Fernando Calatrava, por el quizás instant replay que no ha podido pedir. Y luego decirte, Neko, que a nuestra derecha tenemos los aficionados de la peña que se han apuntado al desplazamiento de sobre la bocina en el Bilbo Arena y que se lo van a pasar en grande. Ya tiene bola la peña para empatar el partido. Comienza el Bilbao Basket con esa primera canasta. Ahora os pongo de Jeff Wizzy. Aquí lo tenéis. Ahora algo mejor, Jordi. Ya tenemos a los cinco protagonistas del día de hoy. Como decimos, hemos entrado hoy un poquito tarde a la retransmisión por algún que otro problema, pero ya estamos ready con esta primera canasta de Suleimanovic. Y balón para los hombres dirigidos por Jaume Ponsarnau. Segunda falta también del Juventud. Y juega Emir Suleimanovic, el ex de Tenerife, entre otros. También estuvo con pasado bilbaíno en esta segunda etapa aquí en Bilbao Basket. Xavi Rabaseda, el tiro es exterior, se le queda largo. El rebote será para la peña, hoy vistiendo de blanco en este uniforme tan elegante. Pep Busquets pone el balón en movimiento. Vemos en el banquillo a Andrés Feliz, Leonardo Queque, Miguel Malicalen, Jordi Rodríguez, Albert Ventura y Simón Birgander. También Jordi, no Kyle Guy. Kyle Guy es el que está en el banquillo. Guillem Vives buscando la primera canasta del conjunto verde y negro. Es Joel Parra que la deja con la izquierda. El ganchito no es bueno. El rebote para Lude Håkansson. Ojo, estuvo a punto de robar Henry Ellenson. Se pudo hacer daño tractorcito. Ya se levanta. Balón para la peña. Momento de imprecisiones aquí en el Bilbao Arena. De momento 2-15. Bilbao Basket 2, Juventud 0. Anotamos faltas personales a Pep Busquets, que ha reaparecido tras esa lesión. Ya estuvo en la victoria europea del otro día. Y ante Tomic, es ante Tomic el que juega el bloqueo directo con Guillem Vives, que anota la primera tabla. Primeros puntos para el base catalán. Peña 2, Bilbao Basket 2, Guillem 2, Jeff Wizzy 2. Los bloqueos son para Lude Håkansson, uno de los bases más valorados de esta CB. Emir Suleimanovic se quita de en medio a Guillem Vives, y el primer intento de 3 de Lude Håkansson, que acaba en manos de ante Tomic. Ya corre el Juventud, ya corre el conjunto dirigido por Carles Durán. Guillem Vives sale de bloqueo. Pep Busquets, es un buen tiro, es de 3. Pep se queda largo y el rebote para el faro de Dubrovnik, que ya juega con Jeff Wizzy. Ante Tomic le baila con la zurda. Rebote Henry Ellenson, el camión de la basura. Ex de Obradoiro anota su primera canasta y pone por primera vez en el partido a la peña por delante, Jordi. Sí, le ponían otra vez por la peña por delante. Y atención, porque Carles Durán, segunda queja ostensible al árbitro, esta vez a Alfonso Olivares. Y ya tiene la bola Surne Bilbao Basket. Adam Smith, ojo con este pase peligrosísimo. G
Henry Ellenson para Guillem Vives en el mano a mano. Manda a Pep Busquets irse para la otra esquinita. Quiere un bloqueo directo de Ante Tomic a más de 10 metros del aro. Puede ser falta, sí que lo es, de Jeff Withy. Le cargan la primera a Jeff. Que por cierto, la canasta de antes ha sido de Emir Suleimanovic. Ante Tomic para Guillem Vives. Guillem. Ojo, Ludek Jakansson a punto de robar. Ante Tomic delante de Jeff Withy. El pase es para Joel Parra. 4 segundos. Joel Parra se le vuelve a quedar corta. Remontando línea de fondo. Esa bombita Joel Parra. Ya lleva 0 de 2 en el día de hoy. Y corre Bilbao Basket con imprecisión en estos primeros minutos. Adam Smith. Ya han caído 4 minutos. Adam Smith rompe a Joel Parra. El tiro a tabla que no es bueno. Otro rebote más para Ante Tomic. Guillem Vives para Pep Busquets. Otra vez esa línea de fondo. Se lleva un buen golpe Pep Busquets. Consigue una pérdida y ahora la transición rápida. Termina en balón para la Peña tras una gran acción defensiva de Henry Ellenson. Ya mueve el balón Guillem Vives. Vamos a movernos para que podáis ver también la valoración de Ante Tomic. Ahí yo creo que estamos bien. Cuando Ludek Jakansson falla ese triple en contraataque, se le salió de dentro. El rebote es para Emir Suleimanovic. Ya juega de nuevo el base sueco, compatriota de Simon Birgander. La triangulación es buena y la primera falta de Guillem Vives en el partido, la tercera de la Peña. Llega cuando restan 5-14 este primer cuarto y vemos que el bueno de Ludek Jakansson va a dejar lugar a Radicevic, el número 4, que ya entra el zurdito para poner algo de cordura en el ataque bilbaíno, que en casi 5 minutos tan solo ha conseguido una canasta, obra de Emir Suleimanovic. Radicevic ataca con bote derecho. Le flotan un poquito, el pase es bueno para Emir y consigue la segunda canasta. Cuarto punto para Suleimanovic. Y ya tiene que correr Guillem Vives, que juega con Ante Tomic. Vemos a Pau del Tío ostensiblemente cabreado en la zona de banquillos. Cuando es Guillem Vives el que anota este primer triple, está de dulce el base catalán tras ese 5 de 6 en competición europea frente al Che de Vita en la última victoria del Juventud. Anota este primer triple desde 45 grados y pone el 4-7 cuando vemos, hablando de triples, a Kyle Guy prepararse ya en línea de banda. Guillem Vives sale al contraataque, el pase no es bueno. Henry Ellenson hace un lío, pero recupera la pelota y ya tiene Ante Tomic el balón en el poste. Delante de Rabaseda, Ante Tomic. Falta personal, 2 tiros libres para Ante Tomic. Podían ser 3 segundos, Jordi. Al fin y al cabo sacó petróleo el ex de Barcelona y se irá a la línea con este 4-7. Sí, la verdad que desde aquí en directo parecían 3 segundos, pero bueno, también es cierta que la falta muy clara sobre el faro de Dubrovnik ante Tomic, que ahora tendrá 2 tiros libres. Me sorprende mucho en eco la poca anotación de lo que llevamos de cuarto, y esto beneficiaría a Bilbao Basket de cara a un final apretado. Veremos, de momento ante Tomic que falla el primero de los tiros libres. Un besazo a Machu, que sabemos que nos está viendo desde casa. Beste bat, canta el público de Miribilla, refiriéndose a que falle otro más ante Tomic. El faro que no querrá que eso suceda. Ya va con el segundo de esos tiros libres. Este sí que es bueno, este sí que lo anota. 1 de 2 para el croata, que este año ha bajado prestaciones en el tiro libre. Está con peores porcentajes que la temporada pasada. Pero sigue habiendo una mejora notable desde que llegó a Badalona el bono de Ante Tomic. Adam Smith con el bloqueo de Jeff Withy, que recibe a trompicones. El pase es muy bueno para Emir Suleimanovic desde la esquina. El rebote largo para Guillem Vives, que parece que ha demostrado y que ha recuperado su mejor nivel de cara a la Copa del Rey, esos cuartos de final frente a Baskonia. Ante Tomic, canasta fácil para el faro, 4-10. Veremos si lo para Jaume Ponsarnau. De momento sigue y el público de Miribilla, como acostumbra en los momentos difíciles, aplaude y ruge. 4 puntos solo para el Bilbao Basket en estos primeros 6 minutos de partido. Aún así, Miribilla nunca defrauda. Quiere que sus Men in Black se cuelen en los playoffs después de esa decepción, ¿no, Jordi? Estar con la miel en los labios, con la Copa del Rey. Nos hubiese encantado poder celebrar tanto Bilbao y Baskonia, sobre todo a la gente de Euskadi allí en Badalona en la Copa. Al final solo tendremos la representación basconista, que esperemos que solo se queden hasta el viernes. Cuando es Kyle Guy el que sale de bloqueo y anota el primero de los triples. Kyle Guy, espero que hoy no me dejes sin cuerdas vocales, Kyle.
Y si lo tienes que hacer, no te vamos a poner ninguna pega. Ahí está el Indiana con el primero de los triples. 13 puntos ya para la peña, 6-13. Radicevic enfrente del de Indiana. Radicevic se quiere quitar del defensor, se quiere zafar de Kyle Guy con la izquierda y el triple es de Jeff Withy. Llega el primero de los Men in Black desde la frontal. Triplazo de Jeff Withy, que es un pivot más que interesante. Jordi está haciendo las cosas muy bien en Bilbao Basket esta temporada y es un jugador a seguir. Ya está Kyle Guy buscando el segundo consecutivo. Ahí está enfrente de Adam Smith. Vaya dos pistoleros americanos. Y ya la tiene ante Tomic. Está haciendo bailar a Jeff Withy. El pase que no es bueno. Guillem Vives se la tiene que jugar desde muy lejos. Pues el tiro fue mejor de lo que podía ser. En todo caso, rebote largo para Radicevic. Ya juega el Bilbao Basket. Ya juega el conjunto de Ponsarnau. La penetración es buenísima por la izquierda y la canasta de Nikola Radicevic. Para sus dos primeros puntos, tendrá opción desde la línea de personal de poner a Bilbao Basket tan solo a un punto tras ese primer buen parcial de la peña. Vemos cómo entran ya a pista la pareja. Muchas veces juegan juntos. Andrés Feliz, Simón Birgander, se sientan Guillem y Ante Tomic. La peña Jordi sigue a la espera de ese 4 de Brodzianski. Sigue a la espera de ese 4. Veremos si al final es Brodzianski o es otro, porque ahora mismo el club ya maneja varias opciones y ha fallado el tiro libre Bilbao Basket y coge el rebote ofensivo. Rebote ofensivo para Bilbao Basket. Nikola Radicevic promediando 6 puntos por partido, que falla también la penetración. Y ya sale al contraataque Andrés Feliz, el dominicano, que se hace un lío y el balón es para Bilbao. Primera intervención de Andrés en el partido, primera pérdida para la peña. Un Andrés Feliz, Jordi, que esta temporada está tercero en valoración en ACB con casi 12 puntos de valoración por partido, 11,2 puntos con buenos porcentajes. Y tras un inicio algo dubitativo, ya está en uno de los mejores momentos de su carrera, podemos decirlo, de esa corta carrera que comenzó la temporada pasada, cuando Kyle Guy saca esta falta personal en ataque de Jeff Withy. Será la tercera de Bilbao Basket y ya se prepara un jugador, Jordi, un tanto extraño, ¿no? Michael Kaiser, un jugador de sangre caliente, que por físico podemos pensar que quizás no es un 5 al uso, porque no es muy alto, es muy delgado, pero tiene unos muelles y realmente tiene mucha fuerza, sobre todo de pies, que puede intimidar. Hizo un gran partido, como dice Jordi, en Badalona. Está cuajando una buena temporada, Michael. Y ya se enfrenta a Simón Birgander, un jugador totalmente diferente. Ahí está Kyle Guy. El pase es para Joel Parra. Quiere buscar la superioridad física ante Xavi Rabaseda, el ex de Gran Canaria y Burgos. Joel Parra, el giro es perfecto y la canasta con la mano derecha, la menos hábil o la más hábil, ya no sabemos con Joel Parra. Caen esos dos puntos, los primeros para el alero catalán, que coloca el 11-15. Sonido de viento aquí en Miribilla. JK Irabasi Arte alentando al conjunto de negro. Adam Smith se va fácil, le cae el gallo y el pase es para Xavi Rabaseda. Perdió el balón el Bilbao Basket. Y ojo, aviso de técnica por intentar quedarse con el balón a Xavi Rabaseda, el capitán recién llegado aquí a la capital vizcaína, pero ya capitán de este barco dirigido por Jaume Ponsarnau. Cuando vemos a Francis Alonso prepararse, un duelo de pistoleros tendremos también entre Francis y Kyle Guy. Kyle Guy votando para Joel Parra, mucha superioridad en el poste y no es buena la canasta. Sí que saca la falta de Adam Smith. Muchos más centímetros, muchos más kilos en el poste bajo. Vio bien la ventaja Kyle Guy, aprovechó Joel Parra y se prepara Albert Ventura. Sustituirá a Joel Parra, canterano por canterano. Y el capitán, el 14 de la peña, que ya entra a pista. Agradecer, por cierto, mira qué guapos vamos, a Mugan por esta colaboración con Sobre la Bocina. Hoy además, yo con Polito y Jordi con camiseta hemos venido a conjunto. Henry Ellenson, enfrente tiene a Mier Suleimanovic, el Emir. Henry Ellenson pudo recibir falta, no la pitaron. Nikola Radivisevic quiere salir al contraataque. El pase es para Francis Alonso, recién ingresado, el ex de Unicaja, que quiere calmar el juego. Ahí va el 10 por delante de Simon Birgander. Se lleva un buen golpetazo. Le cae la falta al sueco. Le rompió por velocidad Francis Alonso. Y ya, falta de medio minuto para la conclusión de este primer cuarto. Alonso que irá a la línea de tiros libres. Se prepara, ojo, Miguel Malikalen con el 21, sustituyendo a Henry Ellenson. También se sienta el Emir, ex de Tenerife. Entra Denzel Anderson. 11-15 en este inicio. Vemos ya a Kyle Guy con esos 3 puntos y esa asistencia.
4 de valoración, máximo valorado de los jugadores que están en pista. Francis Alonso con el primero de sus tiros libres, una mecánica muy pura. Anota el primero Francis y coloca el punto número 12. Cuarto de anotación muy baja, Jordi, imprecisiones, rapidez. Yo creo que a la peña le conviene meter un poquito más de tranquilidad quizás en el 5x5, intentar buscar situaciones de más ventaja en el poste y sobre todo aprovechar el momento de forma de Kyle Guy, que llega a esa Copa del Rey, que luego nos meteremos con este tema, en un momento pues el mejor de la temporada. Lo aprovecho cuando lanza este triple y se queda cortito, pero el rebote es para Miguel Allen. El rebote ha sido para Miguel Malik Allen, que vuelve a jugar en Liga Andesa, esta vez en Miribilla, y ya la tiene Andresito, Andresito Feliz, que nos gusta muchísimo en el posteo. Henry Ellenson le vuelve a Andrés Feliz, la bola de tres, no va, rebote Surne Bilbao Basket, que como ha dicho antes en Eco, está la anotación muy bajita, 4 segundos, se va a acabar, final del primer cuarto en el Bilbao Arena. Gritaba, uy, la afición de los Men in Black, pero eso ya os digo yo que no ha estado ni, vamos, ni cerca de entrar, de hecho se ha ido casi a la gradería. Un 13-15 que, como hemos dicho antes, favorecería en un final apretado a Bilbao Basket, pero es que la peña, jugando de momento, por decirlo, gris, vaya ganando, pues podemos decir en Eco que son buenas noticias, porque cuando estemos jugando mejor significará que cogeremos una renta rápida. Nos comenta Aita que buena defensa, toca acertar arriba, Somi Peña, Wasen. También nos dice Marc, buenas a todos, buenas Marc. Un besazo a Inara también, a Upa Mutilla, que allí desde Madrid, y a toda la family. Y Mario nos dice, demasiadas pérdidas en ataque para ser el primer cuarto. Totalmente de acuerdo. También Quintana, Bonanit Familia, un fijo. Nuestro amigo Quintana, por cierto, que tendrá lugar en ese concurso de tiro de sobre la bocina, que os adelanto, ganaré yo. Pero bueno, está bien tener participantes de nombre, ¿no? Marc Guardiola también estará por allí, Pau Marrón, jugador del Junior, Hugo, exjugador de la Peña, algún jugador de 3x3, Ania, que tiene muy buena pinta la chavala. Tenemos un concurso, yo creo, bueno, y un jugador de EVA. O sea, ese, al fin y al cabo, son 8 jugadores de renombre. Como os adelanto, el resultado yo creo que está bastante encaminado, pero... Es que de estrella va a estar el árbitro Jordi La Mónica, que ya hará lo posible, lo imposible, para no dar por válido el último tiro de Neko, que seguramente entrará, pero ya pasará algo, porque recordaremos que cada jugador tendrá 2 minutos para lanzar 5 tiros libres, 5 triples y 5 tiros desde el medio del campo. Luego será la suma y veremos quién gana. Bueno, os lo dejo a vosotros. Va a reanudar el partido aquí en Miribilla con este 13-15 al finalizar este primer periodo, este primer cuarto. Lo hará el Bilbao Basket con la novedad de Alex Reyes en el 3, Denzel Anderson para el 4, Michael Carcer para el 5, Radicevic y Francis Alonso conforman ese backcourt, ese quinteto escogido por Jaume Ponsarnau para el inicio del segundo cuarto. Una peña que jugará con Andrés Feliz, Albert Ventura, Kyle Guy, Miguel Malik Allen y Simon Biergander. Por cierto, es mi primera vez, comentaba Leonardo Queque, que ha estado en la jaca previa de la peña. Esperemos que haya dado suerte el italiano y podamos verle hoy en Miribilla, aunque de momento no haya podido jugar. Andrés Feliz busca a Albert Ventura, el mano a mano. Se cambia la defensa del Bilbao Basket. Ahí está Alex Reyes. El balón es para Miguel Malik Allen en el poste. El gancho es bueno de Miguel. Canastón, se levanta a aplaudir Guillem Vives, contento por acción tan positiva del canterano. Y ya tiene el balón y el Bilbao Basket. Francis Alonso, con esos bloqueos indirectos, recibe el esférico Nikola Radicevic. Contemporiza el juego Nikola, botando con su mano menos hábil, la derecha. Está enfrente Simon Biergander, un armario. Ya recibe Michael Kaiser. Tiene Andrés Feliz delante. Radicevic tiene que tirar. Se queda corto, rebote para el sueco y pase por la espalda para Andrés Feliz, que ya domina el juego hoy, no verde y negro. Ojo al pase de Simon Biergander, ojos en la nuca, se cuelga el vuelo con Viajes El Corte Inglés. Miguel Malik Allen para su cuarto punto. Ya está entre los máximos anotadores del partido el canterano, que ha iniciado con buen pie este partido tras ese rebote ofensivo y esas 2 canastitas consecutivas que colocan ya a la peña muy cerquita de la 20ª de puntos, Jordi. Sí, Eneko, te quería hacer una pregunta ahora que mencionas al Corte Inglés. ¿Dónde viajamos el martes con ellos? No lo sé, es posible viajar a Riga con el equipo.
Estaremos por Letonia en ese Prometei Juventud. Además, luego, esto ya por amor al arte, iremos también a ver ese Zalgiris Partizan. Nos vamos a Lituania, a Kaunas, a disfrutar de la Euroliga también, aparte de ese partidazo de Eurocup que disputará la Peña en tierras de Artur Zagars. Michael Kaiser, que falla el ganchito, rebote para Andrés Feliz. Buenas sensaciones verde y negras ahora mismo. Y parece que pedirá tiempo muerto el conjunto local, ya que tiene que parar esta sangría de la Peña, sobre todo porque el Bilbao Basket no está nada acertado en ataque. Y ya está Andrés Feliz con el balón. Andrés Feliz, delante tiene a Michael Kaiser. Busca la ventaja de Simo Mirgander. Pierde el balón. Fue bueno el cambio de Denzel Anderson. Y ya juega Lude Joakansson. Se enfadaba ahí Carlas Durán con el ataque verde y negro. Anderson desde la esquina. El tiro de tres que no es bueno. La falta es de Miguel Malicalén. Se enfada muchísimo Coach Durán con el canterano. Llegó pelín tarde. Anderson, que tendrá tres oportunidades desde el tiro libre para colocar a Bilbao Basket tan solo a tres puntos en este inicio, como decimos, de muy baja anotación. Vemos la pancarta grande aquí de Miribilla, Gure Etxea, Gure Arauak, nuestra casa, nuestras normas, intentando también siempre dejar el sello de identidad. Aprendiendo euskera con Eneko. Falló Denzel Anderson, el primero de los tiros libres. Buena entrada al final, Jordi, en el Bilbao Arena. Vemos una muy buena entrada en Miribilla. Si no recuerdo mal, el aforo aquí es de 10.000, puede ser. Yo creo que llegaremos fácilmente a los 8.000. Y vamos a ver cómo de caldeadito estará el ambiente al final de partido, porque el año pasado recuerdo que la Peña fue ganando durante todo el partido, pero se igualó en ese final de partido y esto entró en ebullición. Falló dos tiros libres Anderson de los tres que tenía, pero el rebote será para Bilbao. Sacarán de fondo. Si nos veis un poco rojos, es porque aquí hace bastante calor en la zona de prensa. Nos hemos metido en cabina, que la verdad el sitio es una maravilla. Agradecer a Bilbao Basket el trato con un wifi que va muy bien, la verdad, mejor que el año pasado, con buenas acreditaciones. Así que evidentemente agradecer el trato a Bilbao. Alex Reyes tiene que tirar, se levanta. Podía ser fuera de tiempo, balón para la Peña. En todo caso, rebote, otro más para Simón Mirgander. ¡Madre mía, Andrés Félix! Lo que le acaba de hacer Alex Reyes. La dejada no es buena, le sentó a Alex Tremeño, que ya ataca frente a Kyle Guy. El 8 frente al 9. Intenta postear a Alex Reyes. Superioridad en centímetros. El fadeaway no es buena tabla. Rebote uno más para Simon. Bien grande el sueco, que capturó otro balón. Y ya le pone el bloqueo a Kyle Guy. La salida de tirador. Albert Ventura es el que recibe, o intentaba recibir. Rizó el que recibe. Sí, es Kyle Guy para Andrés Félix. La superioridad del dominicano. Entró como Pedro por su casa. Ya anotó. Yo me lo guiso, yo me lo como. Andrés Félix, el punto número 21. 14-21, 1-4-2-1, más 7 para la Peña, 7 y medio para el final de este segundo cuarto. Está mejor el Juventud, con mejores sensaciones. Importantísima sería la victoria hoy aquí en el Bilbao Arena para recuperar sensaciones también en ACB. Como sabéis, 10 victorias para la Peña en esta primera vuelta. Nos situamos como séptimos, igualados con Gran Canaria, que fue nuestro último verdugo. También en Eurocup, después de esa victoria contra el Che de Vita, estamos cada vez mejor. Una victoria en Letonia frente al Prometei sería ya una barbaridad. Clasificatoriamente te sitúas muy, muy bien. Y bueno, de cara a Copa del Rey, ese partido frente al Baskonia, comentaros que ayer el conjunto dirigido por Joan Peñarroya le endosó nada más y nada menos que 114 puntos al campeón de la Euroliga, para prepararnos también y poder poner en contexto el reto mayúsculo que tenemos en esa Copa del Rey, que se celebrará a mediados de febrero en Badalona. Y que tenemos muchas ganas, ya hemos comentado un evento que hará sobre la bocina. Tendremos muchas más sorpresas. Y ya por desvelar alguna, hoy hemos visto bastante activo a Guillem Vives, que es uno de los protagonistas, uno de los entrevistados de esa revista edición Copa del Rey de febrero, que saldrá muy prontito a la venta, la bocineta número 3, después de esa guía Eurocup y esa bocineta de Navidad. Y tenemos muchas ganas porque el contenido es muy variado y hay bastante gente que está por aquí cerca, que han sido entrevistados, que hemos hecho artículos muy chulos, y yo creo que tiene buena pinta esa Copa del Rey en cuanto a contenido, en cuanto a eventos, en cuanto a comidas, en cuanto a cenas y en cuanto a partidos, porque aparte del jueves Barça-Madrid, ese viernes, que es el día grande, tenemos el derbi canario, Jordi, y también el Peña Baskonia, que cerrará los cuartos de final. Y hay que decir, que esto no lo sabéis, pero bueno, ya os lo podemos decir, y es que Televisió de Badalona y Sobre la Bocina serán los medios de comunicación anfitriones de esta Copa del Rey. Pues ahí tenemos, Sobre la Bocina como medio anfitrión de la Peña estará en la Copa del Rey, nada más y nada menos. Falló Francis Alonso, rebote para el pistolero Kyle Guy, el de Indiana, que ya trota hacia campo ofensivo y maneja
el ataque verde y negro, dirigiendo a los hombres de Carlas Durán. Andrés Feliz, por su izquierda, Kyle Guy, liberado, de tres, se le sale el triple, estuvo a punto de anotar, uno de tres para Kyle Guy, pudo ser ese dos de tres que hubiese sido fantástico. De momento se sitúa con tres puntitos el bono de Kyle, con una captura y una asistencia. Michael Kaiser bota con su mano derecha. Francis Alonso sale de carretón. Buena defensa de Kyle Guy, atosigando Alex de Unicaja, que se pasa el balón por la espalda y pierde el esférico. Es buena la defensa de Kyle Guy, que en contraataque se lleva el tapón de Denzel Anderson, pero el pullback de Miguel Malikalen es fantástico y le sitúa como máximo anotador. Está en todos lados, Miguel. Un jugador más que valioso, más que aprovechable en estos minutos, donde, bueno, también tienen que descansar Joel Parra, tiene que descansar Henry Ellenson, con seis puntitos ya es el máximo anotador del partido. Balón para la Peña, otra pérdida más del Bilbao Basket, que no está cuajando ni mucho menos un buen partido. 14-23, ya dirige Andrés Feliz, como decíamos, a la espera de la llegada de Vladimir Brodzianski. Pues bueno, es bueno ver a Miguel Malikalen a este nivel. Ojalá Yannick Krag se pueda recuperar de esa lesión lo antes posible, al igual que le deseamos una pronta recuperación al mago Pau Rivas, que esperemos que esté a tono para esa Copa del Rey. Kyle Guy penetra por la derecha. Kyle Guy se lleva la falta y está a punto de meter un 2-1 complicadísimo. En un instante pensábamos que Francis Alonso podría arrebatarle el balón. Al final Kyle Guy, con esa fuerza y esos pasos tan largos y tan marcados que le caracterizan, consiguió ir a la línea para intentar poner a la Peña ya rompiendo esa barrera de los 10 puntos, y esperemos situarse con esos 5 puntitos para el de Indiana. Creo que el jugador de Indiana ha sacado mucho petróleo de esa jugada, porque se ha metido en una emboscada de jugadores del Bilbao Basket, que demasiada cosa ha sacado. Falla el primer tiro libre Kyle Joseph Guy, y vamos a ver qué hace con el segundo el francotirador de Indiana, que no de los Pacers. Y el segundo dentro. Guillem Vives pidió cambio por el tirador, así que vemos que se retira Kyle Guy. Dani Miret se acerca a comentarle algo a Carlas Durán, le chocan la mano al bono de Kyle, que ya se va para el banquillo con esos 4 puntos. 14-24 aquí en Miribilla, buen ambiente, como decimos, de baloncesto. Aquí se respira siempre buen baloncesto en Bilbao. Y ya la tiene Lude Håkansson, que maneja a Denzel Anderson. Es buena la continuación, no es buena la entrada, podía ser defensa limpia. En todo caso, falta de Simon Birgander, cometida frente a Anderson, que recordamos hoy lleva un 1 de 3 desde la línea. Se va a retirar Simon con su segunda personal y entra ante Tomic. Un Simon Birgander, por cierto, ya que estamos, que esta temporada está promediando 15 minutos y medio, que no está nada mal, y está ya en 7 puntos por partido, con casi un 60% en tiros de 2. Y bueno, 3,5 rebotes. Son unos porcentajes que para un pívot suplente, 7 puntos, 3,5 rebotes en 15 minutos, con la defensa que te aporta y esos porcentajes de tiro que casi nunca se suele arriesgar, pues son muy buenos, ¿no? Para el sueco, que está cuajando, como decimos, una temporada muy regular, como últimamente, porque ya nos está acostumbrando a esto. Ya es la tercera temporada que está a este nivel y nos alegramos mucho. Recordar que acaba contrato en verano. Acaba contrato en verano. El sueco quiere renovar. Veremos a ver si la Peña quiere renovarle. Lo que está claro es que en el final de temporada hay ya tres jugadores importantes que acaban contrato, como son Birgander, Vives y Rivas, y por lo tanto Jordi Martí tiene faena. Tiene faena también con el tema Brodzianski, aunque no tiene faena con el tema Tomic, que se le cae, se le sale este tiro después de ese reverso fantástico frente a Jeff Withy. Ya corre el Bilbao Basket, que se ha puesto a 8 puntos con los dos tiros libres de Anderson. Lude Håkansson se va al tiro libre, le encanta. Es un agua. Rebote para Alex Reyes. El balón tocó en Miguel Malikalen, que se sienta ahora por Henry Ellenson, tractorcito. Balón para el Bilbao Basket. Recordar también que en este momento se está disputando otro partido en la CB, un derbi catalán. Hubo un Girona-Barça en fútbol, también curioso. Girona-Barça en baloncesto, 20-28 para los de Sarunas y Jasike Vicius. Recordando un poquito también los resultados de esta tarde, ganó el Breogán frente al Granada 99-67, y también tenemos la victoria de Lenovo Tenerife, muy placida, ante Fuenlabrada 6-7-9-5. Canastón de Adam Smith frente a Guillem Vives, que ya está como base de esta peña, compartiendo minutos, lo pedíamos, con Andrés Feliz. Ante Tomic recibe, pudo haber falta de Jeff Withy, no lo consideraron así los colegiados. Ante Tomic el ganchito de derechas es buenísimo. La gente se lleva las manos a la cabeza, porque claro, tienen enfrente ante Tomic y no es para nada fácil. 1-8-2-6, Wasen Miribilla en el marcador aquí del Bilbao Arena.
4-17 para el final de la primera mitad. De momento marcador muy bajito, la Peña contemporizando un poquito el juego, jugando, yo creo, diría que a lo que quiere ahora mismo Carles Durán, que es un poco ralentizar el juego. Y más 5-5, canastón de Adam Smith. Ojo que si este se enchufa es muy peligroso. Pide el cambio Xavi Rabaseda. Andrés Félix para Ante Tomic. Están buscando muchísimo al croata ahí en el poste bajo. Ante Tomic, delante tiene a Jeff Wizzy. El corte es de Guillem Vives. El mano a mano es para Andrés Félix. El bloqueo es bueno, la continuación también. Y la dejada de Ante Tomic es que es imparable. Es que juega a lo que él quiere, a lo que le da la gana. El público de Miribilla que se rinde a los pies de Ante Tomic. Que es que cuántos públicos hemos visto esta temporada, Jordi, que hemos podido acompañar al equipo en todos los desplazamientos, que se han rendido ante Tomic. Otra canasta más de Adam Smith. 2-1, no fue buena la ayuda de Henry Ellenson. Pedía falta en ataque, se apoyó en el codo Adam Smith. De todas formas, canastón del exterior americano. Aviso de técnica para Carles Durán. Un Carles que ahora manda a Joel Parra a entrar a pista. Comentaros que aquí a la derecha, como decimos, tenemos a los que se han desplazado con la Peña, a los Dimonis. Un abrazo para ellos. Y también debajo, mucha gente verde y negra. Vemos una camiseta de Joel Parra. Aquí hay mucha gente en Euskadi que es de la Peña. Y luego también es un desplazamiento que es cómodo. Es un sábado a la noche, buen partido. Y la verdad, apetecía, ¿no? Con las condiciones encima de sobre la bocina, aún más. Felicitar, por cierto, a Jonas Narbona por ese sorteo que hoy pasará la noche en Gurbialde. Esperemos que todo vaya genial y podáis disfrutar de esa noche en pareja tras una victoria verde y negra, que es lo más importante. Guillem Vives para Andrés Félix, defendido por Adam Smith, autor de los últimos 7 puntos de los vizcaínos. Guillem Vives de 3, no, es para Henry Ellenson, tractorcito, que se levanta, falla y el rebote para Guillem, falta para Ludwig Håkansson. Está a un nivel mucho más elevado Guillem Vives que el último mes, que venía de lesión, ya lo comentábamos, que había comenzado la temporada siendo el base regular. Andrés Félix luego pegó ese tirón que le colocó como uno de los jugadores más valorados de la Peña. Y Guillem Vives evidentemente sufrió esa lesión. El bajón estaba ahí, pero ahora en estos últimos partidos ya está mucho mejor. Aunque ahora, el mal del comentarista, perdió el balón, lo recupera Andrés Félix y se va a colgar. No se colgó, sacó el 2-1 ante Tomic. Y no hay que dar por muerto a ningún jugador ni a ninguna jugada. Y sobre todo, si se quiere fichar a un jugador, que esté vivo. Por lo tanto, vamos a ver este tiro libre adicional de don Ante Tomic, que está haciendo un clinic aquí en Miribilla, tras una jugada un poco liosa, porque primero parecía que era una canasta fácil, luego hemos perdido el balón, lo hemos vuelto a recuperar, y al final 2-1, que si ahora anota la adicional, pues sería 1-8 más que notable para lo que llevamos de partido. Comentábamos en la previa con Xavi Ballesteros que el tema de que los asientos sean de colores, con estos verdes oscuros, verdes claritos, el amarillo, el negro, es una maravilla, es muy, muy chulo estéticamente. Y lo han aprovechado el Bilbao, también aprovechando cómo es el campo por fuera, para hacer unas camisetas preciosas esta temporada. Nos comentaba Mario, ¿se la habrá comprado Marc Guardiola? Bueno, luego estaremos con Marc. Jordi dice que sí, y yo creo que con razón. Anotó de nuevo Adam Smith frente a Pep Busquets, que partió como titular pero no había entrado hasta ahora. Se sentó en el banquillo muy prontito y la primera defensa pues no fue afortunada para el de Granollers. Ahí está Guillem Vives, un saludo también para Iñaki Pérez, que nos está viendo. Guillem para Henry Ellenson, el ex de Obradoiro, que busca un socio, no lo encuentra. Henry Ellenson para Pep Busquets, 5 segundos, 3, Joel Parra, el fadeaway es dificilísimo. Y la canasta que no acaba entrando, rebote para Tractor, sacó a relucir la fuerza, no el 2-1, pero sí que se irá a la línea con la cuarta falta de el Bilbao Basket en este cuarto. Carles Durán, que ahora mismo charla con Pep Busquets tras esa última mala defensa del escolta alero catalán. Y un Henry Ellenson esta temporada que está cumpliendo las mil maravillas con lo pedido. Tampoco se le puede exigir mucho más a Alex Dobradoiro, que venía a ser un poco ese cuatro de relevo, ¿no? Ese cuarto, tercer interior, compitiendo con Birgander, pero por detrás de William Howard, un francés que no logró llegar a Badalona en buenas condiciones físicas y que no ha disputado apenas minutos. De hecho, los únicos 5 minutos que tendremos en partido oficial con William Howard son precisamente ante un Bilbao Basket, en esa victoria del conjunto Men in Black en Badalona. Es que hay que tener en cuenta que venga Brodzianski o venga otro, ahora mismo el ala pívot titular de la Peña es Henry Ellenson, con un muy buen nivel. Así es, y está sorprendiendo a todos, pese a que Jordi nos decía que podía ser uno de los mejores jugadores en esa pretemporada, donde la gente dudaba del fichaje de Henry Ellenson, que en más de 23 minutos por partido está promediando más de 10 puntos y más de 5 rebotes.
se dice pronto. Otro más, ¿para quién? Si no, Henry Ellenson, tractorcito. Recordar un poco estadísticas, 10 puntos, 3 rebotes para Ante Tomic. Son 5 los puntos para Guillem Vives, que está cuajando un buen partido, que ahora se la pasa a Pep Busquets y ya recibe Ante Tomic. Quiere pasar de la decena de puntos Ante Tomic, que mira los cortes de Henry Ellenson, juega para Pep Busquets, el triple es liberado. Pep falla ese triple, rebote para Ludwig Håkansson, no está fino Pep Busquets. Y ahora Dem Smith, que hizo volar el de Gran Ullers, se va con esa finta y mete otra canasta. Este chico es buenísimo. De dos encima, porque toma tiros arriesgados, tiros de 5 o 6 metros que ya, bueno, se están quedando un poco anticuados, ¿no? Con la ley del triple. Pero coloca al Bilbao Basket tan solo a 6 puntos en este primer cuarto de baja anotación. 2-7-3-3 para la Peña. Falta de poco más de un minuto. Guillem Vives para Ante Tomic. Ante con la izquierda, se queda corto. La falta personal es bastante clara de Michael Kaiser, aunque proteste muchísimo el Bilbao Arena. Ojo al aviso de técnica para Michael, que ya se enfrentó, y mucho, frente a un jugador que esperemos que no nos cause pesadillas, Marcus Howard, en ese derbi siempre caliente entre Bilbao Basket y Baskonia, que tuve el placer de ver por aquí en Miribilla. También me he pasado en el Bilbao Basket Valencia, Bilbao Basket Madrid, y la verdad es que siempre hay este sonido de viento en Miribilla, siempre hay este ambientazo. No es cosa de la peña, aunque evidentemente siempre agradecen el buen baloncesto y, como no, un histórico como la peña, que encima aquí levanta los ánimos, ¿no? A mucha gente que, como digo, repito, en Euskadi hay mucho verdinegro suelto, Jordi. Hay que decir que el árbitro principal, el valenciano Fernando Calatrava, esta temporada solo ha pitado un partido a la Peña en el Olympic, y tú estabas en eco. Victoria de la Peña ante el Barça. Por lo tanto, vamos a ver si seguimos con la racha con este colegiado. Aita nos dice que es el primer 2-1 de la historia que ve al que le hacen la falta, al que no ha anotado. O sea, pero bueno, nos comenta por Adam Smith, no el economista, también buen apunte. Para los que hayamos estudiado periodismo y esa carrera con esa asignatura de economía, yo creo que lo sabemos bien. Adam Smith, precisamente, para Ludwig Håkansson. Ahí está, rompiendo a Guillem Vives. Entramos en el último minuto, 5 segundos para tirar. Håkansson se la va a tener que jugar, el reverso es bueno. Håkansson desde 5 metros, Håkansson falla, rebota ante Tomic. Relaja el partido Guillem Vives, que ya se la juega a Henry Ellenson. Pasos de salida. Ojo, aviso de técnica. Se enfada Carlas Durán porque retuvo demasiado tiempo Henry Ellenson el balón después de cometer esa infracción de pasos. 43,7 segundos para la finalización de este segundo cuarto, cuando hay tiempo muerto en pista. 2-7-3-5 más 8 para la Peña. Como decimos, importantísima sería la victoria hoy aquí en Bilbao, ya que la Peña se colocaría con 11 victorias en ACB y encararía un mes de febrero muy exigente, con algo más de oxígeno en los próximos días también, con esa salida iniciando febrero a Letonia frente al Prometei. Ya os comentaremos si la podremos narrar o no, pero por ahí estaremos trayendo contenido, evidentemente, para Sobre la Bocina. Y como os decimos, con ganas de poder ir sacando, tenemos por aquí hoy, haciendo un trabajazo como siempre, a pie de pista, a Cristina, nuestra querida única, que está sacando las fotos del partido, que nos vendrán muy muy bien en un futuro. Y como decimos, está ya con ese trabajazo de la revista, con ganas de poder maquetarla, mandarla a imprimir y poder repartirla entre los aficionados verdinegros. Veremos si con éxito. También comentaros que esta semana tendremos, bueno, un parón, podemos decir, en los programas, ya que evidentemente estamos de viaje, como ya os hemos dicho. Tenéis ese último programa de debates verdinegros más que interesante en iVoox y Spotify. También, si queréis pasaros, este viernes no ha habido vídeo bocineros por tema tiempo, por tema viaje a Bilbao y demás, pero intentaremos que para el lunes podamos tener también contenido audiovisual, aparte de esta narración hoy, en la que esperemos sea la undécima victoria liguera de la Peña, que afronta un mes de febrero, como decimos, bueno, complicado. Tenemos esa salida a Sevilla, que también narraremos Dani y un servidor, y sobre todo esa Copa del Rey en Badalona, que quieras o no, falta todavía unos 20 días, pero tenemos todos la vista puesta en ella, Jordi. Sí, pero lo que llega antes es el duelo de Eurocup en Letonia, como bien has dicho, ante el Prometei, que está siendo la gran revelación esa temporada en la 7 Days Eurocup. Y ojo, porque será duelo de colíderes. Ambos equipos van líderes en Eurocup con el mismo balance, y por tanto, el que gane en Letonia se pondrá líder en solitario. Ya tiene el balón Surne Bilbao Basket. Adam Smith, estamos en este último minuto del segundo cuarto, y ahora el público que afloja un poquito. Se va a acabar la posesión.
Adam Smith. Se va a tirar un mandoble. Efectivamente, ahí va. Pero bueno, pero qué bueno es este tío. Lo tiene que parar Carlas Durán, porque es que se está marcando un badalonazo, que ya nos la lió bien en la primera jornada, en Eco. Pues sí, Adam Smith, que está con un 5 de 6 en tiros de 2, espectacular. Encima es lo que decimos, son tiros súper exigidos, tiros con una mano encima, tiros de 5 o 6 metros que están casi en la línea de 3. Y bueno, un Adam Smith esta temporada que está promediando 13,6 puntos en ACB. Es verdad que los promedios pueden ser algo mejores en tiros de 2, 40%. En triples está impresionante, 41%, con 2,3 anotados por partido. Y también 2,2 capturas. Es un jugador más que interesante en ese estilo de combo que tiene el Bilbao Basket. Es verdad que sufre algo más en defensa, pero sin duda alguna intentará llevar a los hombres de negro, comandados por Jaume Ponsarnau, a esos playoffs a final de temporada, que empiecen a sumar victorias. Sería positivo tras esas derrotas contundentes en tierras catalanas frente a Girona y Barcelona. Curioso que encadenen tres partidos consecutivos contra equipos catalanes, Jordi. Girona, Barça y Peña. Esperemos que, lo siento por nuestros seguidores de Bilbao, que les deseamos lo mejor siempre, sean tres derrotas consecutivas, porque ya dos ya las tienen, que ojalá no hubiesen sucedido, pero esta tiene que caer del lado verde y negro. Hombre, las dos que tenían que caer ya han tenido que caer, pero bueno, esta de la Peña de momento pinta un poquito mejor para los verde y negros, aunque vamos a tener mucho ojo con Adam Smith, porque a mí ese modo microondas no me gusta nada. Última posesión del primer periodo con 29-35 para la Peña. Andrés Félix enfrente tiene, ojo, al chaval Agustín Ubal, el uruguayo. Ahí está Andrés. El bloqueo es de Ante Tomic. Andrés para Guillem Vives. El pase es bueno para Joel Parra. La triangulación para Ante Tomic es buenísimo. El ataque y es buenísimo. El gancho no. Se salió, rebote para Joel Parra. Se acaba este primer periodo. Se lamenta Ante Tomic de esa última jugada. De todas formas, más 6 para la Peña. 2-9-3-5, haremos un break en estos 15 minutitos para descansar, tomar un poco de agua, airearnos, que aquí hace mucho calor, y descansar la voz para narraros, esperemos, una victoria, victorión aquí en Miribilla en la segunda parte, donde esperemos también poder contaros más triples y más mates, que esta primera parte ha sido algo, bueno, aburrida en cuanto a anotación, como decimos, Bilbao por debajo de los 30 puntos. Hay que destacar también la defensa verde y negra y evidentemente el desacierto de los Men in Black. Máximo anotador Adam Smith por parte local y Ante Tomic en ese duelo. 13-12 gana Bilbao Basket, 29-35 gana la Peña. Volvemos en 15 minutos. Agur, agur.